Muy buena gente de YouTube, espero que estén súper bien. Yo soy Manu y en esta ocasión quiero hablarles, más allá que ya sepan, porque si no hubiesen leído el título no hubiesen entrado, de una de las obras que más me está gustando y que está editando Panini en Argentina, y es nada más y nada menos, como dice en el título, de Dr. Stone. Actualmente va por el tomo 3, tengo el tomo 1, el tomo 2, y vamos a hacer el unboxing del tomo 3 y a ver un poquito la edición en general, sobre las hojas y esas cositas, un poquito también la breve reseña sobre lo que va la trama de cada tomito, cuántos capítulos tienen y todas esas cositas. ¿Qué decir sobre esta obra? La verdad que me encantó desde el primer momento en que Panini lo anunció. No conocía y me vi a la tarea de investigar sobre qué iba la obra, y la verdad me encantó una cantidad. Actualmente tiene dos temporadas de anime, una con 24 capítulos que ya salió hace una bocha de tiempo, que fue eso lo que me llamó la atención para ver y descubrir, y actualmente se está serializando la parte 2, la temporada 2, como quieran llamarlo, con el título de Stonewall. Buenísimo. Si no lo vieron, como siempre les digo, les animo a, tal vez si no lo compraron, a leerse un capitulito por scan, o mirar el primer capítulo de la primera temporada, que también creo que está en audio latino, por si no quieren leer, aunque se la recomiendo, con audio japonés, porque es fatal las voces que le pusieron a cada personaje, siento que le pegan en el clavo. Actualmente consta con 19 tomos en Japón ya editados, más un especial, un tomo especial que es como una precuela de lo que es, que trata sobre el papá de Senku. El arte está a cargo de Boichi, un genio fatal, fatal, que tiene un dibujo excepcional. Es un de Corea del Sur, es un manhwaka en realidad, pero que bueno, la pegó en el manga. Boichi, una de sus obras más destacables, encontramos Senkun Rock y a Origin, que espero en algún momento, ojalá esas licencias la traiga Panini, ya que creo que Panini México tiene Origin. Me encantaría ver esa obra de Boichi. Está a cargo del arte y también el dibujo a cargo de Boichi. Y la historia está a cargo de Reichiro Inagaki. Tremenda historia, se montó en Reichiro. Bien, sin más que agregar, vamos al unboxing y esas cosas que a ustedes les gustan. Sin más que agregar, ¡vamos ahí! Bueno, gente, acá estamos con la otra cámara. Vamos a ver primero los tomos que salieron y después hacemos el unboxing del tomo 3. A este le dejé con la bolsita para que vean que trae una bolsita muy linda, el tomito 1 y el tomo 2, a comparación del tomo 3, que ya trae de otra forma, que me la juego. Esta bolsita es tan buena porque la puedes reutilizar. Como decía, me la juego que ya el tomo 3, más que seguro, es acá impreso en Argentina. El tomo 1 y el tomo 2 están impresos en México. Acá tenemos a nuestro protagonista, a Senku, el nombre de Dr. Stone, la historia a cargo de Reichiro Inagaki, el arte a cargo de Uichi, en el lomito de vuelta Senku, Dr. Stone, la tipografía es media simple de esta, del arte y historia lo que dice. Por detrás de vuelta volvemos a tener a Senku, una breve reseña, Panini, el logo, código de barra y todas esas cositas. Nos trae una sobrecubierta, palabras acá de Reichiro, y por el otro lado unas palabras de el mangaka Boichi, desplegadito. La verdad que me encanta la portada del tomo 1. Casi todas las portadas son una verdadera pasada. Vamos a dejar por un lado la sobrecubierta, muy linda, de muy buena calidad, bastante gruesita. Lo dejamos ahí. Pasamos al tomito en sí. De vuelta,
como que siento que explotaron mucho la imagen de la portada 1. De vuelta Senku en un color verde, espectacular, hermoso. Bueno, de vuelta Tristón, historia, arte, a cargo de sus respectivos. Senku de vuelta, completamente en verde, lomito, Doctor Stone, el número uno, otra vez la misma imagen, con un zoom, pero está muy bueno porque tiene el zoom, pero igual no pierde la calidad, la imagen no se ve pixelada. El tomito 1, como lo tenía acostumbrado Panini, nos trae su marcador o señalador, como quieran llamarlo. De nuevo, Senku, Doctor Stone, Lobito Panini, ta ta ta. Por detrás, la tipografía o la fuente Doctor Stone, historia, ta ta, todas las cosas legales acá por debajo. Actualmente se publica, perdón, en la Shonen Jump a partir del año 2017, y como le dije al principio, cuenta con 19 tomos más un especial, si mal no tengo entendido. Bueno, en todos los tomitos nos va a traer un desplegable hermoso. Acá vemos a Senku, y a Taiju, su amigo fiel que vamos a ver a lo largo del manga, de la historia, o por lo menos hasta donde vi. Y acá, bueno, todos los personajes, las personas convertidas en piedra. Otra vez lo mismo que el número uno, que la portada, quiero decir. Presentando ahí en Stonework a Senku. Es hermoso el arte de este tipo, Boichi. Cómo dibuja, es una guasada. Me encanta cómo dibuja la anatomía del cuerpo. Es espectacular. El índice, Stonework, ya como título, nos trae 7 capítulos. Bueno, la historia básicamente trata de que una luz un día se apareció de la nada, por así decirlo, y a todas las personas lo convirtió, esa luz los convirtió en piedra. 3000 y picos de años después, Senku despierta en un mundo completamente de piedra, por eso de ahí va el título, Stonework. Y él es un científico, Senku. Taiju es su amigo, van en secundaria. Y bueno, es un loco de la ciencia, Senku, un genio. Creo que eso tiene muy especial el manga, que te lo relaciona muy bien, lo que es todo el mundo de la ciencia y esas cosas. Y da algo fresco, una historia fresca. Eso fue lo que me enganchó mucho, Doctor Stone. Bueno, acá vemos una de las primeras escenas donde aparece Taiju y Senku estaba en el laboratorio del instituto y que se la quiere declarar a Yuzuriha, que es la que vamos a ver más adelante. El diseño del personaje es hermoso, de vuelta, vuelvo a repetir. Yuzuriha es ella. Taiju está perdidamente enamorado, pero nada más que no se anima a declararse. En cuanto a la traducción, me gusta, no voy a decir que es argentino al estilo de otras editoriales que ya estamos acostumbrados, pero es muy linda la traducción. Bien, acá vemos un poquito del arte, lo que se transforma todo en piedra. Taiju es el primero que se... Justo antes de declararse a Yuzuriha, fue que esta luz los convirtió en piedra, así que quedó pendiente ahí lo que Taiju se estaba por declarar a Yuzuriha. Se levanta en el mundo de piedra, Taiju, y lo encuentra a Senku poco después. Antes de eso, encuentra la estatua de Yuzuriha. Obvio que no entiende nada lo que pasó. Ahí está, es hermoso. Fíjense la cantidad de detalles que tiene. Aparte, la impresión que manejan allá en México es muy, muy linda. Las hojas no son las típicas que estamos acostumbrados acá, pero es muy linda. Ese olorcito que tiene es muy agradable, por lo menos a mí me gusta. Bueno, encuentra a su Sirija, después se encuentra con Senku. Acá, Senku
lo que destaco de la, volviendo al principio, lo que destaco de la traducción es esto me receba que le pusieron a Senku. Es un clásico, por ahí creo que lo voy a poner después. Ahí está, esto me receba. Creo, no sé, no es tan argento, creo yo, el término de esto me receba, pero bueno, es como me repone o me re gusta. Pero está, es hermoso. Cuando se ven, Senku descubre que puede despetrificar a las personas y provoca las aves y esas cosas con el líquido milagroso. Y cuando se ven en grave problema, deciden despertar a su casa. Porque Senku es un debilucho, un pringao, como yo diría. Taiju puede aguantar muy bien los golpes, pero no tiene esa capacidad de pelear. En cambio, este chabón que lo levantan a su casa es muy, muy fuerte. Una de las secundarias, uno de los personajes más fuertes y muy conocidos, ya que combatía algo así que nos muestran más adelante. Bueno, deciden levantarlo adelante que a Yushiriha, porque a Yushiriha lo estaban por despetrificar, pero bueno, como estaban en ese... Ahora vemos el diseño de su casa. Estaban en ese aprieto, bueno, despertémoslo al chabón. Me encantan estas expresiones que hace Boichi, muy de la vieja escuela, de los manga y anime de la vieja escuela. Puntazo. Bueno, Yushiriha la alcanzan a despertar después porque su casa tiene la idea de que no revivir a las personas, ahí vemos a todas las personas, sino únicamente a los jóvenes y a los más fuertes. Y la idea de Senku, ya que es un científico, no tiene esa concepción. Quiere ayudar para volver a revivir todo el mundo como era anteriormente. Bueno, a Yushiriha acá que la están despetrificando. Ante eso, igual, ellos escapan de su casa porque Senku no comparte la misma idea. Como les dije anteriormente, de despertar únicamente a los jóvenes y que no sea el mundo de antes. Esa es la idea de su casa, que no se vuelva a repetir la historia de antes donde únicamente algunas personas tenían poderes y los débiles nada y un montón de esa historia. Si quieren a profundidad, compren el manga o miren el capítulo o el anime. Bueno, vemos una serie de cantidad de inventos que te vuelan la cabeza, muy bueno. Yo recuerdo cuando vi el anime, me lo vi en 6 días creo más o menos, la primera temporada, y quedé reenganchado. Bueno, acá vemos, hasta acá llega, hasta que se enfrenta, por así decirlo, la primera parte, cuando se declara que como es una guerra para su casa, que se haya ido Senku. Bueno, vemos acá, hojitas en blanco, unas historias extra, buenísimo, que también esto está en el anime. Bueno, hojas en blanco. Y acá, como les decía, por acá creo que dice que es impreso en México. Acá, perdón, más arriba. Bueno, de hecho en México en mayo del 2020. Esto se atrasó un montón por el tema de la pandemia y todas esas cosas. Por eso tardó en llegar bastante Doctor Stone. Pasamos al tomito 2. El tomito 2, bueno, acá nos presenta ya a Senku, Taiju y Yushiriha, que me encanta Yushiriha. Bueno, por detrás lo mismo, una breve reseña, número 2, la sobrecubierta, vemos lo mismo que en la portada, en cuanto al tomito que ahora les voy a mostrar. Bueno, desplegada ahí un poquito, palabras de Boichi, Ukituki, Reichiro. Vamos a dejarlo al costadito esto, tomito 2. Y esta vez lo mismo, la misma portada, pero nada más que en color amarillo. Hermoso, hermoso. Permítanme, agarro el tomito 1. Ahí en verde el primero, el segundo en amarillo. Cabe resaltar también que al principio era bimestral. El tomo 1 y el tomo 2 salió en forma bimestral y nos comimos el garrón de
justamente una de las horas más esperadas, o por mí, por la gran mayoría, creo también, de comernos el garrón, de comernos con aumento las dos compras que hicimos. Pagamos un precio diferente del 1 y el 2. Y ahora, como lo anunció Panini, va a ser bimestral. Por eso creo que esto ya está impreso acá, por el empaquetado, digo yo. Bueno, volviendo al tomito 2, vemos a Senku. Creo yo que hubiese estado bueno tal vez otro de los tres personajes, creo yo. Bueno, Senku en zoom, amarillo. El desplegable. Hermoso. Tenemos, a ver, ahí. Tenemos a Senku, Yusiriha y Taichu. Ahí les hago un acercamiento. Hermoso. Yusiriha, Senku. El arte de Boichi, otra vez repito y no me voy a cansar, es espectacular. Bien, ahí tenemos los dos reinos de Stonewall, porque prácticamente se separan. Ese pasa a ser el título de manga 2. Bueno, presentación de los personajes, que de momento son 4: Taiju, Senku, Tsukasa y Yusiriha. Una breve historia. Acá está, se convierten en piedra y bueno, después de 3700 años se despiertan en el mundo de piedra. Creo que nos trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A comparación del tomo 1 que nos traía 7, este nos trae 9 capitulitos. Bueno, se fueron a las montañas, por así decirlo. Perdón, moví todo. Se fueron a las montañas porque Senku tiene la idea de hacer pólvora. Que eso tiene como idea él que va a poder controlar el poder de su casa. Para poder hacerle frente. Bueno, traen estas portaditas de los capitulitos, señales de humo, el número 8. Es hermoso. Ahí, Senku versus su casa. Que es la primera vez. Estos cortitos tan buenos que traen, que están en el anime. Muy bueno, esta es la primera vez, como les decía, que se enfrenta Senku contra Tsukasa. La toma de rehén a Yusiriha. Pero para eso Senku ya pudo hacer su pólvora negra. Es espectacular, miren el diseño de los ojos de Tsukasa, las definiciones que tiene. Yusiriha, ahí, bueno, que la estaba a punta de lanza, le corta el pelo. Cabe resaltar que estas grietas como que tienen acá, estas marcas que tienen los personajes, como Yusiriha, que bueno, es hermoso el diseño que tiene Yusiriha, que parece un caracolito ahí, es porque se agrietaban las piedras y bueno, y eso hacen que tenga esas marcas, igual que Senku y Taiju y los demás personajes que también. Bueno, acá vemos que Senku tiene cerca de los ojos. Bueno, pues acá Taiju logra, quiere hacerle frente a su casa, pero no hay por dónde darle. Bueno, acá prácticamente Senku se rinde porque no quiere ver morir a sus amigos o que su casa lo mate. Entonces se rinde. Acá vemos que llega Taiju. Y Tsukasa le dio un golpe mortal prácticamente a Senku en la nuca o en la parte trasera de la cabeza. Él lo siente también Tsukasa porque cree que hubieran hecho un buen dúo en ese momento. Acá vemos a Taiju y a Senku. Hermosa ilustración ahí. Bueno, muy cabreado estaba Taiju. Alza la piedra para poder escaparse. Ahí tira la pólvora Yusiriha. Esto básicamente para no spoilear tanto. Acá bueno, vemos que se prende fuego y ahí le da tiempo de escaparse a Yusiriha, a Taiju y a Senku. Pero resulta ser que no estaba muerto Senku. Acá vemos el prólogo, como decía, vemos las primeras apariciones de Senku, cómo logró sobrevivir cuando revivió, porque fue el primer humano que revivió.
Bueno, acá vemos otra de las portadas. Despetrificado la mitad de la cara y la otra ahí, taca taca. Acá deciden hacer un plan y bueno, se separan Yusiriha y Teiju. Y él dice que va a formar su reino científico para poder derrotar a su casa, pero van a estar en contacto, él le promete eso. Bueno, ahí vemos un montón de cositas, ¿sí? Es hermoso. Acá vemos ya que aparece Kwaku, que se encuentra con su casa encima primero. Hermoso el diseño de Kwaku. Es una guerrera de otra tribu, por así decirlo, de otra parte del Stonewall. Bien, acá vemos que su casa le hace frente a Kwaku y la deja ahí prácticamente bajo un árbol que cortó. Y bueno, y ahí Senku logra encontrarse con Kwaku y bueno, y ahí empieza todo esta parte donde Senku va a poder instalar su reino científico. Hermosa Kwaku. Ámbar, en castellano para llano. Bien, pasamos ahora sí al unboxing del tomito 2. Acá ya tengo la tijerita. La recortamos ahí rápido porque quedó un video, va a quedar un video súper largo, creo. Pero bueno, verán hasta donde ustedes quieren ver. Yo les voy a dejar marcadas las partes. Ahí va. Ahí está. Epa, rompo todo. Esto es lo feo de estas bolsitas. Bueno, que las descartás, viste. Bien, hermosa la portada del tomo 3. Vemos a Kwaku, a Senku, el Dr. Stone en azul. Creo que haciendo juego con el vestido de Kwaku, más que nada. El lomito. Vemos a Kwaku. Perfecto, esto no había notado. Dr. Stone. Historia y arte a cargo de sus respectivas personas. Y acá vemos a Suika, una de las niñas que está en la aldea de Kwaku, donde se va. Un poquito de la reseña. Y vemos que acá conoce a Chrome y todas esas cosas, seguro. La sobrecubierta, sacamos. Todavía esto no lo leí, por eso no podría decirle de dónde hasta dónde va. Palabras de Reichiro Boichi. Como que vi que noté que en un tomo le toca acá a Reichiro y acá a Boichi y después intercambian. Ahora volvió a Reichiro acá. Ahí desplegadito. Hermoso. La verdad que esta obra es imperdible para mí. Otra vez, bueno, vemos en azul la misma portada a Senku a Kwaku. Kwaku de vuelta en azul, completamente acá en azul. A Suika. En azul, completa. En azul, sí, perdón. Y acá esto, bueno, tiene un fondo ahí como la aldea parece. ¿Dónde está? Bien, a ver, el desplegable. Uy. Ahí. Vemos a Chrome, el cienticero. Creo que así le ponen en la traducción, el científico Chrome de la aldea de Kwaku, Senku. Y acá es donde Senku va a poder hacer una cantidad de experimentos, de avances también para el mundo de piedra, junto con Chrome, que cada rato es una pasada para Chrome, pero tiene sus conocimientos también Chrome. Acá, bueno, la misma portada que vemos, pero en blanco y negro. Tiene ahí una moto, Kwaku, hermoso diseño a cargo de Boichi, seguro. A ver, bueno, presentación de los personajes. Acá ya vemos que se agranda y lo pone a Kwaku ahí junto a Senku. Un poquito la historia, nada más que ya se va agregando ahí un poquito al lado a lo de Kwaku. Cara de malo, tremenda portada. Esto sí que no me voy a hacer mucho spoiler, ni a ustedes tampoco. Esta trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capítulos, si mal no conté. Trae el tomito 3. El nombre del título, 2 millones de años de humanidad. Así, rapidito. Acá, bueno,
Vemos que Senku llega a la aldea de Kohaku, donde van a ocurrir un montón de cosas que van a ayudar a que pueda avanzar más su reino científico. ¿Vieron? Es lo que le dije yo anteriormente, la cantidad de animación que tienen los personajes, o sea, las expresiones, me hacen acordar mucho a la vieja escuela. Es hermoso. Prácticamente llega, eso nomás lo único que voy a decir, y me voy a sacar la duda. Sí, prácticamente siente que se instala Senku ahí en el campamento de Kohaku, en la aldea, perdón, de Kohaku, acá vemos a Chrome. Esto, a ver, me quiero sacar la duda, ¿dónde está impreso? ¿Vieron? Impreso en Argentina, en Arcángel Magia. A ver, creo que no se transparentan las hojas. Ese era mi miedo terrible. Hermosa, Kohaku. Ese era mi miedo de si imprimían acá por las hojas, pero por lo visto no se transparenta. Es de muy... Sí, está bien. No se transparenta ahí, como pueden ver. Mantiene esa calidad que tenía las hojas que usaban allá en México, aunque las de México eran un poquito grises, cosa que no me molesta, aclaro. Acá vemos a Suika, a la pequeña Suika, que tiene una pequeña calabaza que le sirve como anteojos, porque Suika no ve nada. Y bueno, ya les digo, les recomiendo, si quieren disfrutar de una buena obra, una buena historia, divertida, con mucho que aprender también, porque siento que es una de esas obras que, aparte de entretenerte, te enseña cosas. No digo que lo vas a aplicar en la vida real, pero está bueno. A mí, que me gusta aprender de todo un poco, me gusta. Bien, súper recomendadísimo, Doctor Stone. Si no lo empezaron, se los recomiendo. Vayan despacito, es una espectacular pasada. Bueno, gente, ya saben mi opinión sobre Doctor Stone, como lo estuve diciendo anteriormente. Me encanta, pienso seguirlo. Me tiene muy enganchado. Voy siguiendo el anime también. Ya saben, si les gustó el video, denle like, comenten, suscríbanse, compartan, síganme en Instagram, que es donde más hago posteo y todas esas cosas. Sin más que agregar, nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Chao, chao!